Hola amigos, Joseph Martínez tiene un equipo interesado de la Premier League. De acuerdo al diario The Sun, el Luton Town, equipo recién ascendido, quiere al delantero. El equipo inglés prepararía una gran oferta por Joseph, que tendría una cláusula con el Inter Miami que le haría no cambiar de equipo. Veremos qué pasará con esto. Dice este medio que el Inter Miami pediría más de 10 millones de euros por Joseph. Salomón Rondón, que no está en un buen momento con River Plate, estando en varias oportunidades en la banca sin jugar, el equipo argentino pretende dejarlo salir en esta ventana de fichajes. Rondón, que de acuerdo al periodista Ángel García, tiene varios equipos interesados de la Liga Española, como el Osasuna, Deportivo Alavés y Granada, además del Empoli de Italia. Dice este periodista que Rondón pretende volver a Europa luego de su mal paso por River. Salo, que ayer se consagró campeón de la Liga Argentina con el Millonario, mandó este mensaje en redes. Muy orgulloso de conseguir mi primer título con River Plate y la segunda liga en mi carrera, gracias a los que siempre confían. En actividad en la MLS, Sergio Córdoba marcó en el triunfo del Vancouver Whitecaps 4-2 contra Los Ángeles Galaxy. Córdoba ingresó al 76 y suma su segundo gol en la temporada por segunda jornada consecutiva. El Portland Timbers del técnico Giovanni Savarese ganó 3-2 al Columbus Crew. Tras marcar gol y dar asistencia en la victoria de ayer del Real Salt Lake, Jefferson Savarino aparece en el 11 ideal de la jornada de la MLS. En este 11 aparecen como suplentes José Brujo Martínez, que marcó gol, y Miguel Navarro, que dio asistencia. En Colombia, Luis Cariaco González no jugó ayer con el Junior de Barranquilla, que perdió contra el Águilas Doradas del técnico César Farías. Es porque el jugador está cerca de recibir la nacionalidad colombiana para liberar un cupo de extranjero. En la Liga Fútbol, Deportivo Táchira venció 1-0 a la Academia Puerto Cabello con el gol de Nelson Hernández al 50. Con goles de Richard Blanco al 77 y Sergio Zulbarán al 84, el Portuguesa ganó 2-0 al Estudiantes de Mérida. Mineros de Guayana y Metropolitanos empataron a 1. En la tabla, Puerto Cabello es líder con 38 puntos, empatado con Deportivo Táchira. Tercero Portuguesa con 31, cuarto Carabobo con 30 y quinto Caracas con 29. Después de perder 5-0 contra la UCB y ubicar al Zamora en el puesto 12, Francesco Estefano renunció a la dirección técnica del blanquinegro luego de tantas críticas. En su lugar llega el técnico Enrique Mayolo, de acuerdo a Mario Sánchez. Jorge Echeverría fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Mineros de Guayana. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.